cosas viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará. Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión. Les recordamos la mensajería de 0412-679-4921. A esta hora nosotros vamos a enlazarnos vía telefónica con el diputado Luis Florido, diputado ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días, Luis, ¿nos escuchas? Sí, buenos días y un gran saludo a todos los televidentes de Somos Televisión y de Somos Radio. Diputado, en este momento quisiéramos conocer su opinión, bueno, todos estos encuentros que se están realizando con la oposición venezolana y el gobierno nacional. Bueno, ¿cómo ve la comunidad internacional estas acciones, estos intentos de diálogo? Vemos como dirigentes de la oposición, también como del gobierno nacional, bueno, pareciera que no quisieran que este proceso sea efectivo. Mira, lo primero que tengo que decirte, bueno, a pesar de que nuestro partido Voluntad Popular no está en la mesa de diálogo, lo normal es que cuando en un país comienza a desarrollarse un proceso de diálogo, los países del sistema interamericano acompañen el proceso, lo respalden, pero por supuesto en este caso no es un cheque en blanco. En esta oportunidad colocaron la frase en tiempo perentorio, es decir, que haya resultados en tiempo perentorio. Eso no es lo usual. En esta oportunidad lo hacen porque hay el conocimiento de que hay otros diálogos que no han llegado a nada, que han sido un total fracaso y que no han producido resultados. Lo que espera la comunidad internacional es que este diálogo produzca resultados, se libere a los presos políticos, haya una salida electoral, una solución electoral para los venezolanos y, por supuesto, se resuelvan también los temas económicos que en este momento son urgentes para los venezolanos. Bien, Luis, quisiéramos conocer justamente, el gobierno ha anunciado la liberación de personas a quienes catalogó de detenidos. Ese fue el nombre que se le dio en esa mesa de diálogo. ¿Se maneja el nombre de Leopoldo López? Bueno, mira, en primer lugar no son personas detenidas, son presos políticos, son presos a quienes se les ha colocado en la cárcel por cómo piensan, por lo que han dicho y por lo que siguen diciendo. El día de ayer liberaron a Rosmin Mantilla, que por supuesto es una gran noticia para dar preeminencia a los derechos humanos en Venezuela. Nosotros esperamos que Leopoldo también sea liberado y esperamos que se ha liberado pronto, porque es un preso de conciencia, y eso es algo que tiene que entender el gobierno, de que aquí tenemos que ir hacia la racionalidad política, y la racionalidad política pasa por reconocer de que los actores políticos podemos tener nuestras opiniones y tenemos el derecho de intentar sacar al gobierno por vías constitucionales. Eso no es ninguna conspiración, y de esa forma deben restituirle los derechos a nuestro hermano Leopoldo López, que ya tiene 1000 horas detenido, 1000 horas de las cuales 548 han sido aislados del mundo, aislados de cualquier contacto humano. Se han anunciado elecciones en el estado Amazonas. ¿Ustedes tienen confianza, diputado, en que esta elección pueda resolver el tema del desacato de la Asamblea Nacional, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia será el mismo, se mantiene igual? Bueno, aún no se ha anunciado estas elecciones. Se está asomando la posibilidad. Sí. Exacto, lo que se ha anunciado hasta ahora es que la sala electoral del Tribunal Supremo va a decidir. Nosotros esperamos que decida. El compromiso en la mesa de diálogo, lo que nos informan es que esta semana decida el tribunal, cosa que hasta ahora no ha hecho, o sea, que resuelva, o bien resuelva reconocer que los diputados son diputados, o bien que les dé la posibilidad de que se vuelvan a medir. En esta maniobra que ha hecho el gobierno para quitarnos las 2/3 partes del Parlamento, pero que nosotros, en definitiva, a pesar de eso, vamos a derrotarlo en el terreno electoral, que sea, donde sea y cuando sea, porque estamos viviendo los últimos minutos de una pseudo-revolución que se ha convertido del socialismo del siglo XXI a una dictadura del siglo XXI. Diputado, pero la oposición en varias oportunidades ha mencionado que de no tener resultados efectivos en las mesas de diálogo, en los encuentros, bueno, su opción son las acciones de calle. Sin embargo, vemos como el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ha prohibido estas movilizaciones que puedan alterar el orden público, que hay que pedir un permiso previo para realizarlas. Entonces, ¿qué opciones, qué alternativas tomar ante esta situación? Mira, no puede existir la dicotomía de alteración del orden público con protesta pacífica. La protesta pacífica es constitucional y no hay tribunal que pueda interpretar eso. Eso es
un derecho que tienen los ciudadanos y que la misma Constitución lo prevé, además, por más interpretación que haga el Tribunal Supremo. Ahora, una cosa es alterar el orden o subvertirlo, que eso ya es otro tema y que, por supuesto, nosotros no estamos dados a eso, sino que la protesta en Venezuela sea pacífica, que la protesta también conduzca a que se presione al gobierno para que pueda haber una elección pronto. Es por ello que nosotros hemos lanzado el pasado martes el referendo popular. El referendo popular es una forma de volver a salir a las calles para revocar a Nicolás Maduro desde la calle, con el concurso de los venezolanos, sin el Consejo Nacional Electoral, pero sí con la fuerza que nos da el artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, y el artículo 347 de la Constitución, que dice que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Diputado, ¿están conformes con lo que se ha logrado hasta ahora en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición? ¿Qué puede esperar el pueblo de Venezuela de estas conversaciones? No, absolutamente nada conformes, por una razón, porque lo primero que se ha debido debatir, y lo digo en público porque también lo hemos dicho en privado dentro de la mesa, es la agenda electoral. El pueblo está esperando una respuesta electoral después que le quitaron de un zarpazo el referendo revocatorio. Entonces, la lógica es que se convocara a un proceso de elecciones inmediato, y eso no ha ocurrido. Eso, por supuesto, genera una insatisfacción en torno a los resultados del diálogo. La comunidad internacional está muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Sin embargo, ¿qué opinión tiene otros países en referencia a Venezuela con todo esto que está sucediendo en nuestro país? Mira, la comunidad internacional está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. La comunidad internacional espera de que a nuestro país se le devuelva el derecho a tener medicamentos, a tener alimentos. Hay deseo de muchos donantes en el exterior para que aquí ingresen medicamentos. Te doy un ejemplo. En este momento hay varios containers en el puerto de La Guaira que vinieron a nombre de Cáritas. Yo tengo incluso la carta de embarco de esos medicamentos y que no se han podido sacar sencillamente porque no lo han permitido. Hay unos medicamentos que se vencen en el mes de diciembre y que perfectamente podrían estar en manos del pueblo venezolano hoy. Bien, diputado, desde la Asamblea Nacional se manejaban acciones como lo es el juicio político y medidas que el gobierno ha señalado que son inconstitucionales. ¿Considera usted que a raíz de este proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, la imagen del gobierno de Venezuela pues ha mejorado ante el mundo, considerando que desde la OEA también se hablaba de la aplicación de la Carta Democrática? ¿Usted cree que estos procedimientos han quedado de lado con el proceso de diálogo? No, el mundo tiene claridad de lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro y la restricción de derechos que ha hecho, y eso no cambia la imagen de ellos. En este caso se le está dando un plazo perentorio para que se pueda resolver lo que es un grave conflicto político que ocurre en Venezuela. ¿Hasta cuándo será ese lapso? Bueno, este lapso es tiempo perentorio, como lo establece el Consejo Permanente en la última resolución de la OEA. Bien, nosotros agradecemos justamente al diputado Luis Florido. Para finalizar, diputado, quisiéramos preguntarle si habrán movilizaciones. Las habrá. El referendo popular será la movilización más importante, que será en los próximos días. Ya anunciaremos la fecha en que va a ser el referendo popular. Eso va a volver a poner a la gente en las calles y eso van a ser millones de venezolanos en las calles. Ya lo veremos. Bien, nosotros agradecemos al diputado Luis Florido por la mesa de la Unidad Democrática. Hablaba un poco de todo lo que tiene que ver con este proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, María Laura. Es importante, Enrique, bueno, como los diputados de la Asamblea Nacional, bueno, en específico el diputado Luis Florido, bueno, a pesar de pertenecer al partido Voluntad Popular, que aún no está, ese partido no está de acuerdo con estos encuentros, con el diálogo como tal, bueno, sin embargo, siguen trabajando para que nuestro país, bueno, la oposición y, bueno, el gobierno nacional puedan ponerse de acuerdo, Enrique, y trabajar para mejorar la situación en la cual nos vemos envueltos todos los venezolanos y mejorar la situación del país. Así es, ellos han señalado que aunque no comparten que gobierno y oposición se sienten en una mesa de diálogo por no estar dadas las condiciones, han señalado, pues apoyarán toda medida que tome la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros a esta hora hacemos una pausa, en breve estamos de vuelta con más de su espacio. Buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión, ya volvemos. Si saben que otro llegará.